de consuelo, todo lo que te dije era verdad. Eres un adversario temible. Uno entre un millón. Pero mis chicos y yo acabamos de llegar al punto señalado por el faro. Así que ya puedes despedirte. ¿Qué? ¿Vas a morir? Yo lo arreglo. Veremos pronto, seguro. La mala noticia es que el Leviatán nos ha engullido. La buena noticia es que nos lleva a la sala del tesoro. Pero lo mejor es que... ¿Te acuerdas de mi mascota, Roscoe? ¡Lo he encontrado! Oh!
así acaba la historia de cómo los buscadores de la cámara derrotaron a la traicionera Capitana Scarlet y mataron al Leviatán. Y mientras contemplaban la puesta de sol, los héroes comprendieron que, aunque habían encontrado el arsenal perdido del Capitán Blade, el verdadero tesoro lo habían llevado siempre dentro. Fin. ¿Qué tal? Lo del final ha sido una cursilada. Sí, un poquito pretencioso, ¿no? Muchísimo, pero lo demás ha estado muy bien como epílogo para un sucio huerfanito. Gracias. No hay por qué darlas. Alguien tiene que aprender a contar estas historias para cuando yo no esté. Contigo valdrá. Sí, te quiero, Marcus. Cosa rara. Thank you.
Vacunado. Odio hacer cuentas. De decirte que no soy un médico de verdad. La próxima vez que te desangre, piensa en el doctor Z. ¡Terminado ya! ¡Maravilloso! ¡Me lo paso muy bien echando el rato contigo! Tengo noticias urgentes. Un ingeniero de Hyperion se ha vuelto loco en el desierto. Puede que los cachivaches alienígenas de este planeta hayan corrompido su mente o algo así, no sé. Tengo un plan. Dispárale un buen montón de balas y morirá. Pero ve con cuidado, que es muy poderoso. Deberías llevar a varios amigos como refuerzo. El capitán Blake construyó el faro de Magnis unos años antes de morir.
En sus notas pone que si llevamos la brújula a la parte más alta del faro, se revelará la ubicación del tesoro. Pero, por otro lado, en las notas de Blade, también se menciona la existencia de una sociedad secreta de empanadillas inteligentes. Se ve que al final chocheaba un poco. Thank you.
Ayúdame a purgar Pandora. Soy el Rocensor. Toda indecencia ha de ser purgada. La vulgaridad es indecente. Un bandido quiere emitir una sarta de vulgaridades desde una torre de radio cercana. Mátalo violentamente. Lanzo cada vez más.
Eliminando una descarga.
Éxito inminente.
salvados. Acantilados.
Artículos en ninguna parte. Me he asegurado de ello. Al vencedor el botín. Gracias por la apuesta. Nada como una buena venta. Siempre es un placer. Gracias por la apuesta. ¡Mates muchas cosas con eso! Estoy seguro de que volverás por aquí muy pronto. Había una vez unos buscacámaras jugando a rol. El mundo está a punto de irse a hacer puñetas. Es nuestra hora más aciaga. Si no hacemos algo para impedirlo, moriremos todos. Vamos. A ver. ¡Tirad iniciativa! ¿Qué es la iniciativa? Es el orden en el que atacamos. Le pego a la iniciativa. ¿Qué pasa? Estaba un poco distraído. Tina, ¿quieres empezar de nuevo? Coleguitas, bienvenidos a vuestra primera partida del mejor juego del mundo. ¡Cámaras y cabronazos! Yo seré la máster y mi labor será narraros un relato de fantasía y... Espera, ¿por qué jugamos a este juego de críos? Pues hombre, ya sabes, porque ¡cállate ya, Mordi! ¡Tina! Pero sí que deberías callarte. Se me ha ocurrido que podíamos echar una partida mientras nuestros amigos buscadores de cámaras le arrean a ese confidente de Hyperion en el piso de abajo. Venga, elegid personajes. Están la mecanomante, el comando, la sirena... Me pido la sirena. Y mi sirena se llama Brick. Y es la más guapa. Tina, ¿por qué no empezamos ya y los vamos escogiendo luego? Mujer, tenemos que esperar a Roland. ¿Cómo vamos a empezar sin él? Tina, Roland está... Sabes que no va a venir, ¿verdad? Ya no... no está. Se ha ido. Sí, seguro que llega tarde, como siempre. Bueno, vamos a empezar. Como ya os dije... ¡Tirad mi iniciativa, nenes! Llegáis al puerto de Flame Rock Refuge. Este sitio estaba muy bien hasta que Jack el Brujo lo dejó todo hecho una pena. Yo digo que vayamos a la ciudad para investigar.
¡Sabré! ¡No!
Ojalá las empresas pudieran fusilar usuarios infractores. Soñar es gratis. Thank you.
¿Vas a morir? Yo lo arreglo. ¡No te mueras! Si encuentras el tesoro antes que yo, que va a ser que no, claro, pero más vale prevenir. Ten cuidado con el Leviatán. Se comió a Roscoe, como ya te habré mencionado, y según las notas de Blade, protegerá a muerte la cámara del tesoro. Sois un atajo de pedorros, mascachapas y tontolabas, y que podéis poneros en fila para tocarme el badajo. Es perjudicial para los niños de Pandora. Mata al locutor. ¡Te vas a caer con todo el equipo! ¡Bueno, escolta, profesor el fascista! Si yo hubiera asesinado, ahora la manifestación verbal de sus emociones no causará un malestar pasajero a otros. Ahora, por favor, vuelva a su estudio. ¡Quiero tanto!
Ese locutor era un cretino.